completamente el tono de la información. Me da pena tener que recibir a Susy Díaz en este contexto, pero Susy, 61 años, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, la vida tiene que continuar y tú la tienes que disfrutar. Pero Susy, a ver, yo te pregunto. ¡Qué rico! Tú has sido congresista. ¿Qué medida tomarías tú, por ejemplo, en el Congreso? Con todo lo que estamos pasando, con el panorama desolador que estamos viviendo. Bueno, yo te cuento que una noche estaba sacando la basura casi las 9 de la noche y pasa un carro y tiran a una mujer. La habían asaltado, yo comencé a llamar a Serenazgo. O sea, uno quiere vivir en paz y tranquilidad. Yo ya estoy cumpliendo 61 años y a la edad que yo tengo, o sea, soy una persona vulnerable. Que ¿cómo puede ser posible que salgo a la calle sin celular? La plata con la justa para gastar en el mercado y salgo, y si tengo la platita, lo meto por acá. O el celular, que no tenga el área de los bancos, o lo meto... Exactamente. Pero así no se... Y salgo así. Pero por eso te digo, Susy, todos estamos viviendo así. Estamos normalizando esta situación porque no... Rezando, salgo nadie rezando. Nos defiende. Es una cosa, cuando yo he estado así, yo vivo en Ate. Al frente está Grumete Medina, el mercado donde yo siempre voy. Están cerrando las tiendas temprano. Y es un mercado que yo siempre compro, voy con mi hija se ha mudado a mi casa con mi nieto, entonces, pero yo digo, por favor, recen al salir, recen, pidan a Dios. No tienes toda la razón, Susy, lo que está diciendo Susy es la realidad, salimos así, es el sentir de todos, que nadie nos protege. Pero mira, Susy, vamos a cambiar, obviamente, el tono de la información, de tema, porque el sábado es tu cumpleaños, el sábado. Sí, el 28 es mi cumpleaños, cumplo 61 años. Dime una cosa, ¿te vas de viaje como siempre? Siempre se va. No sé, te pregunto. Me voy de viaje mañana. Iba a viajar hoy día, pero por ustedes mi viaje. ¿Y por nosotros mañana te has quedado? Sí, porque tenía que estar en Dulce Desafío. Ay, qué linda. Sí, pero pita, por si acaso cumple 61 con deuda, porque nos debe, ¿eh? Bueno, nos vamos entonces. Feliz cumpleaños, Susy. Y como siempre, ella lo celebra viajando por el mundo, así que compartimos este video con ustedes. El que usted puede. Nuestra icónica e irreverente Susy Díaz está a punto de cumplir los 61. Y en Dulce Desafío, los maestros diseñarán su torta ideal. Esta multifacética mujer, actriz, bailarina y congresista, le encanta recibir sus años de vida de viaje. Y ahí donde la ven es una mujer de mundo. Cruceros en el Caribe, Dubái, Francia, New York, China, México y hasta templos hindús visita. Una cábala que sin duda le resulta. Por eso en este día especial está a punto de irse de viaje a España. Pero eso sí, su torta se va a llevar. Y este pastel tiene que tener glamour, actitud y sus detalles en rojo, su color favorito. ¿Quién la podrá sorprender en este dulce desafío? ¡Feliz cumpleaños, mi querida Susy! Déjame darte tú. ¿Cómo estás? 61 que parecen 28, ¿ah? No. Ay, gracias. Muchas gracias a mi cirujana que me plancha la cara con mis inyecciones, ¿no? Susy, ¿tienes una dieta para mí? Estoy un poco ¿una dieta? Sí, la dieta de Yaco. ¿Cuál es? ¿Cómo es esto? Yaco, si te dejan yo contigo atrás. ¡No! Bueno, Susy, si estuviera soltero te atraco, pero lo que sí te podría llevar al cine. ¿Qué te parece si vamos con los chicos que tienen un anuncio que hacernos sobre una película muy bonita? A ver. No sé si están preparados, pero si no lo están, ¿qué pasó? Prepárense. ¿Para qué? Porque desde Cybertron llega Optimus Prime, okay. Megatron, ay, no. Elita y Bumblebee en Transformers 1. ¿Qué te parece? No te lo puedo creer. Y no es necesario para nada saber de la franquicia porque se cuenta el origen de lo que se inició como una amistad y terminó como algo que contigo y conmigo nunca va a pasar. Jamás. Rivalidad. No, nunca. Nosotros somos demasiado amigas como para terminar no, rivalidad. Muy grande esto ya. Transformers 1, desde hoy jueves 26 a nivel nacional, no se lo pierdan. Por supuesto, y lo mejor que podrás disfrutarla en las salas 3D, IMAX, HD, Stream y ser testigo del origen. Oye, qué bonita está tu pronunciación, Carlos. Por favor, hijita, inglés. Usen el filtro a Transformers 1 desde el TikTok de Paramount Pictures Perú. Vamos a ver un avance. Ah, no, olvídense, ya hay... Hemos estado en guerra. ¡Tomen esto!
hora de mostrarles que somos más de lo que ven. Transformers 1. Bueno, ya tengo plan, me voy al cine con mis hijos y aquí estoy ya con los 8 pasteleros que han preparado 8 tortas alucinantes. No sabes, Jaco. Espectaculares. No sabes el nivel que tienen nuestros participantes. Me muero de ansias, pero mi querida Susi, antes de que te comas la torta, de que pruebes las 8 tortitas, de que las veas, Carlota tiene algo que contarnos, compía. ¿Qué tal promoción, chicos? ¿Cómo? Carlotita, ¿qué haces? Mira, ¿qué estás haciendo? Vía por el amor. ¿Comprando? Ah, ¡qué vergüenza! ¡Ay, sí, hijita! Viendo qué vas a comprar para picar, hijita. ¡Ay, a veces después de almorzar! ¡Ay, te lo juro! ¡Ay, me dan unos antojitos! ¡Pero de aquellos! ¿Tanto así? Perdón, no lo puedo creer. ¡Y es que en serio, hijita! Con el antojo ya uno ya no puede más, ya no sé cómo calmarlo. Mira, para que tu antojo de media tarde... KFC tiene la solución. Okay. Sí, así de simple. Porque llegaron los nuevos wraps. ¿Saben cómo se llaman? Wraps de KFC. A solo 6.90 soles. ¿Qué te parece? No, tranquila que no puedo contigo sola. ¿Cuánto? 6.90 soles. 6.90 soles. Hoy no. Me llevo dos. Uno para mí y otro para mi papi, mi churro, mi Mickey y mi rey. Y para mí también me puedes comprar, ¿ah? No, y vienen en dos sabores. A ver. Honey mustard. Ay, no. Y chili thai. Alto, dulce y saladito, como le gusta a mi churro. Oye, de verdad están buenazos. Espectaculares. Espectaculares. Ya lo saben. Nuevos wraps de KFC a solo 6.90 soles. Ay, Dios mío, qué rico el precio y qué rico todo. Perfectos para calmar el antojo. Encuéntralos en tu KFC más cercano. Buenísimo, KFC, lo máximo. ¿Tú también quieres? Oye, sí, continuamos con el programa. Sí. Ya, hola, chicos, ¿qué tal promo? Allá, mira, acá somos 1 más 8, 9 más Susi. Voy a guardar con tu 10 promos. De KFC. Más para la todos. Torta, María Pía, yo que más las 8 tortas, yo creo que sí voy a tener que hacer las dietas que me ha recomendado Susi. ¿Ah? De todas maneras, ¿ah? De todas maneras. Voy a tener que atracar. Aquí estoy con Susi Díaz, que efectivamente cumple 61 años este sábado. En euros. Oye, pero... sábado. Bueno, yo quiero agradecer a la Comisaría Puerto 47 de la Avenida Perú 2207 que me hicieron mis amistades artistas una reunión ahí, pero no pude ir. Ay, no te creo. Sí, qué pena, pero acá estoy yéndome de viaje porque tengo ahí una amiga que me recibe en el aeropuerto, me espera en su casa y me lleva de paseo. Linda, así cuando hay... Cuando hay money, amiga, cuando hay money, hay money. Ah, su amiga le espera. ¿Dónde se va de viaje? Casa. Pero Susi, no para, te puedes para ahorrarme el hotel. Obvio, obvio. Todo le paga. Ella paga el pasaje, nomás ya después ya, ¿no? La amiga le invita a todo, ¿está bien no? No creas, me invitaron a Canadá. Y me van a pagar el pasaje y todo, no conozco Canadá. ¿Ya? Pero yo digo, como tiene restaurante, me querrán hacer trabajar gratis. No creo. No, hijita. Susi, te pido por favor que prestes mucha atención, porque quiero que te vayas a celebrar su cumpleaños el sábado con el mejor regalo. Cierra tus ojos. ¿Ya? No me hagas trampa. No. Porque siempre en la vida hay regalos maravillosos, importantes. No abras los ojos, por favor. Espera, no abras. El mejor regalo de la vida... Obvio. No es el dinero, la joya, los viajes, no. El mejor regalo... Es el siguiente. Es que abran los ojos. Claro. ¿Dónde están? Ahora mírame a mí. Abre tus ojitos, abre tus ojitos, ábrelos. ¿Ábrelos? Sí, y mírame a mí. ¡No! ¡No estabas enferma! ¡Imagínate! ¡No estabas enferma! ¡Su hija! ¡Yo estoy enferma! Pero enfermita viene a ver a su mamá, pues. ¿Cómo está, Flor? Bienvenida. Hola, amor. ¿Cómo está? ¡Ay, mis pedacitos de carne! Ahí ¡qué está. Lindo! Ahí está. ¡No lo puedo creer! ¿Quién me pidió acá el saludo de los picos? ¿Quién me pidió el saludo de los picos alguna vez? Tú. Te lo hice llegar, ¿ah? Te lo hice llegar. ¡Qué lindos! Miren la familia tan bella de Susi. Hoy quiere cantar. Saludos para mí, mi Danicela. Asegurando para mí. Ah, ya. Es que no ha ido al cole, entonces está asegurándose. ¿Para qué le van a pasar la tarea, de año? La tarea. Claro, porque la van a pasar de año, dice Dios. No, está asegurando la tarea del día. A ver, Susi. Está aquí Flor, está Adriano, Estefano, tus nietos maravillosos con los que compartes muchísimo. ¿Qué son ellos para ti? Ay, son mi vida, yo vivo con ellos. Me da pena que ahora me vaya de viaje y los vaya a dejar. Y bueno, los voy a extrañar mucho. ¿Qué cosa es lo que más te gusta hacer con ellos? Hacer de todo, llevarlos a los juegos, al cine, los fines de semana, pasear. ¿Eres una abuelita con paciencia? Sí. Sí, eres bastante, ¿sí? O sea, siempre estoy al tanto de ellos, ¿no? Que le dedicas tiempo y que claro. Que estén felices, felices. Ay, que tengan un buen recuerdo de su abuelita, ¿no? Que siempre los ha... enseñándole
La educación empieza por casa, los mandamientos. Tengo en mi sala unos mandamientos grandazos. Ya, ¿qué dice el mandamiento? Honrar a la madre para que tengas larga vida. No robarás, no matarás. Ah, bien, mira, no, cuando los mandamientos completitos. Tiene larga vida. Susi siempre ha sido así. Ella es muy creyente. Escucho, ella es muy siempre creyente. Ha sido así. Sí, pero sí, Flor, sí, quiero agradecerte también porque sé que no estás bien. Sin sí, embargo, estoy un poquito mal, pero tenía que estar aquí. Ella sabe que es el motor y motivo de mi vida. Le agradezco a Dios por darme una madre tan maravillosa. Ay. Y la mejor abuela que pueden tener mis hijos. Llamamos mamá. Son como amigas. Y que tengas un gran viaje porque te lo mereces. Bueno, ¡Llore! Siempre nuestra mamá es la mejor. ¡No llores! Uy, ¡no vienes a llorar! No. Todavía no me he muerto, no llores. Susi, vas a estar feliz. La abuela tiene patato. Susi siendo Susi. No, porque a Susi se le perdona natural, todo. Es natural, Susi, es natural. Susi, es que él es bien lloró. No, se déjalo, déjalo. Pero hay niños que son así, además te quiere, pues te bueno, ama. Bueno, olvídate. Por eso llora. Yo también soy llorona, Catalina es llorona. Dios mío, pero no están felices, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque van a comer rico. 8 tortas buenazas, deliciosas. ¿Sí? Muy bien. Porque nuestros 8 maestros reposeros que están ahí con Yaco han trabajado, escúchame Yaco, una semana. Una semana. Para sorprender a sus ideas, ¿te imaginas? Imaginas. Bueno, pero yo quiero compartir contigo y con ellos los premios, ¿te parece? A ver, vamos. Son varios, creo, ¿no? Vamos a verlo. A ver. Atención, nuevos talentos de la pastelería, porque la segunda temporada de Dulce Desafío viene con grandes premios. Job Sack tiene para el gran ganador un horno industrial, una batidora profesional de alta gama y obviamente los insumos Job Sack necesarios para este negocio. Además, en el reality habrá 10.000 soles en efectivo gracias a Dulce Fina. Así que a luchar para ganar en este Dulce Desafío. En breve, Dulce Desafío. No, me imagino ya. Hoy es mi día. Hoy es mi día. No te preocupes, Cristian. Acá me voy a colocar. ¿Qué cosas quieres hoy? Cabeza de nieve. No, miren. Quiero, por favor. Ay, no. Miren, compartir con ustedes algo muy especial. A ver, chicos. Si nos preguntan para qué nos gusta una buena energía, ¿qué dirían? Yo, por ejemplo, te digo, Carlotita, para actuar y jugar como una niña. Ah, me parece espectacular. Yo me creo niña todavía. También. Pero yo, por ejemplo, para hacer deporte. Todavía eres niña, hija. Yo para hacer deporte. Mira, tengo otra. A ver. Yo quiero tener mucha, pero muchísima energía, como tú también, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para bailar mucho. Ay, no, me encanta. Queda claro, pues, que todos somos diferentes, como las fragancias de Poet. Así que, por favor, señor doctor, ponche Poet, por favor. Ahí va. Tú respiras y enseguida sientes la diferencia. Ay, qué rico. Nada se les compara. Y ahora tienen dos nuevas fragancias. ¿Sí? Escuchen bien. Por favor. Solo para ti, que le da a tu casa un toque de calidez y dulzura. Me encanta el nombre. Solo para ti. Me fascina el nombre. Y ese también te va a gustar. Y alegría tu día. Ay. Que llena tu casa de frescura y optimismo. Ay, bonito. No, me muero las dos con una energía súper, pero súper chévere. Claro que huele, sí. Huele un ratito. Oh. Descubre y siente la diferencia de las nuevas fragancias únicas de Poet. Poet. Gracias, Poet, por estar con nosotros. La verdad, lo máximo. Muy bien, y ahora nos ponemos en modo dulce. Ahí está. Tengo mi dulce jurado. Ahí está el dulce jurado. Perfecto, perfecto. Casi sale Rosana. Casi. Acá estamos. Mi Dulce Fina y mi Ana Avellana. Yo las amo, chicas. Gracias por estar aquí, de verdad que sí. Tenemos 8 tortas pensadas en nuestra gran Susi Díaz. Qué inspiración, ¿no? Quiero verla. Claro que sí. Pero ¿quieren ver cómo nuestros maestros pasteleros se fueron a buscar su material de trabajo? Lo compartimos con ustedes. Sí, queremos verlo todos, Vamos a verlo. Quiero ver. Dulce Desafío, el reto aún continúa. Estamos dentro de la cocina de Yofsa con nuestros pasteleros que han pasado a la siguiente etapa. Nuestro dulce representante nos va a explicar sobre el reto. Amigos reposteros, tienen un gran reto colorido, pero no se preocupen, tranquilos. Yofsa tiene los mejores productos para este gran reto. Tienen 30 segundos para que ustedes cojan todos los materiales y los lleve a ser campeones. ¡Suerte, muchachos! Es poquísimo tiempo. Chicos, ¿están preparados? ¡Sí! ¿Color? No, tiene que ser fuerte. Naranja, fucsia, glucosa, polvo. Necesito lila, fucsia. ¡Cero! Chicos, ¿contentos con sus insumos para el próximo desafío? Sí, listo para el reto. Chicos, ¡suerte! ¡Chao! Gracias, Yofsa, por todo el apoyo que nos brindan
25 años de Huaral. Así que, dale. Mira, extraordinario. Desde Huaral, por favor, que se abra la puerta a ver esa torta. Mira qué belleza. ¡Ah, oh, bonita! ¡Dios mío! ¿Con los cajones de Susi? Sí, con... A ver, mira, ¿ustedes creen que podamos...? El tocador... Ya fue corriendo Susi. El 13. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! A ver, ¿ustedes creen que lo puedo colocar un poquito más acá? Y es una foto con mi familia, con Florcita y mis nietos. A ver, vamos a ver. Y la foto de toda mi familia ahí con Florcita, los bebés. Ahí está. Ahí. Uy, oye, cuidado, qué maravilla. Y el 13, mira. El 13. Mira, a ver, y atrás dice feliz 61, mira. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Que entre la cámara, por favor, ¿puede entrar? ¿Sí? No le da el ángulo, no importa. O sea, está por atrás y por adelante la decoración. Ven, por favor. Claro. En esta oportunidad, Susi, te he hecho un... Es súper importante. ¿Qué entra en la cámara? Con muchas joyas. Mientras ajusta la cámara, cuéntame un poquito qué te parece la torta. Me gusta porque ha arriesgado el hecho de hacer esa estructura que está sostenida sobre Susi. Sí. No es nada fácil. Y traerlo desde Huaral, más que todo. Imagínate. No, pero aquí me parece que por aquí falta un poquito de dorado, quizás. Sí. ¿O has querido dar un toque vintage de repente? Sí, un toque vintage. Ah, exactamente. Es eso. Me gusta. Bueno, para que todo vaya acorde con el retrato de la familia de Susi. Este, ¿no? Primer, entonces, la primera torta. Ya, cuando estoy viendo. Está hermoso, pero ven, Susi, ven. A ver. Ya quería meterle diente. Ten cuidado. Me voy a quedar. No le dé mucho dulce. No le dé mucho dulce a ella. A ver. Vamos con el segundo proyecto. Jefferson Barreno, de la Perla Callao. 19 años y ese proyecto se descubre. ¡Ah, sí! ¡Vamos, Carlota! Tú eres la modelo, tú eres la modelo. Ajá. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Oye, no sé cuál. Este que me gusta más, creo. ¿Cuál? ¡Qué maravilla! Atrás también tiene... Chequea todo, pita. Chequea, chicas, por favor. ¿Qué tal? Son 61 años. Esto definitivamente es el cine. Claro. No, definitivo. He hecho una torta inspirada. Cuidado que hay algo. En ti, en cómo te conocen. Desde tus inicios, ajá, con las plumas, que son las vedettes. Dale, Jefferson. El Congreso. Ajá. Estas dos uniones del Congreso y la vedette, que es el popcorn, donde significa su película. Su película, efectivamente. Tenemos a ti, que pintado en fondant. Muestra la parte que dijiste. Muy bien. Te tengo una sorpresa. Una sorpresa. No, Pía, no sabes lo que es. Yo sé que tú eres una gran madre. Te gusta estar siempre en familia. Así que esta torta... ¿Tiene? No sé lo que va a pasar. Si me ayuda, Pía, por favor, agárrate. ¿Qué tiene? Agárrate. ¡Ah, no! ¡Ay, mira, se abre! Adentro hay otra torta con Susi representando tu lado familiar. Susi Chibolita, Flor, ahí adentro. Tus nietos, tus maletas y tus amados. Con luces de escenario. ¡Qué maravilloso! A ver, chicos, vamos a escuchar ahora. Ya hemos visto la reacción de Susi. Ahora quiero escucharte a ti, Anita, para que me digas, por favor, cómo ve la torta. Me encantan los detalles, las fotos por dentro y esta efecto de sorpresa que te da el otro efecto hacia la torta. Así, ¿no? Es. Pero por dentro. Súper lindo. Bueno, Susi, ven conmigo, ¿no? Susi, por acá atrás. Ven conmigo. A ver. Ya se cruza, ya se por cruza. Adelante, esta importa. Me gusta más. La tercera. Bien. ¿Otra más? Claro, sí. Obviamente. Ya chico, vamos. Son ocho, Susi, vamos por la tercera. La tercera de Guadalupe Aparcana, 43 años del Callao. Y contamos en 3, 2, 1. ¡Pa! ¡Que se descubra la torta! ¡Qué linda! Wow. A ver, qué lindo. Susi, por favor. ¡Ay, me gusta la foto! Hay que llevarla para allá. La foto me han hecho planchada de cara. Bien planchada estoy. Ven, que se luzca. Se luzca, claro. Es una semana de chamba. Y esto tenemos que lucirlo. Ahí está. Muy bien. La vida tiene que continuar y tú la tienes que disfrutar. ¡Qué maravilla! Exacto. ¡Qué lindo! Es que tienes tantas frases, Susi. En el frontis. A ti te he puesto como principal personaje porque tú eres una grandiosa, una bella y una hermosa. Abajo he querido representar tus épocas de bebé, toda sensual con tus encantos. Muy bien, escuchamos por favor al jurado. Así que, Dulce Fina, dime. Me encanta la pintura. Súper bien preparado, las luces, las sombras y además la carita. Me gusta mucho, a Susi también le gustó. Y se ve muy prolija la torta. ¿Y en qué momento probamos la torta? Yo también me preguntaba lo mismo, Pita, yo también. Perdón, pregunto, no sé. Pensaba lo mismo, ¿no? Los camarógrafos quieren torta. Obvio. Todos quieren tortita, pues. Ven, Susi, ven. Me encanta. Primero, porque me primero dicho... escúchame, primero es la decoración. Ya. Y luego el gusto, ¿ok? Ajá. Ven. Vamos a ver la cuarta torta en 3, 2, 1 y la traemos aquí. ¡Como listo! Ya
belleza. Wow. Carlota. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Nuestro maestro pastelero de Huánuco, Mauricio Chocano, 32 años, 10 años. ¿La puedes explicar, por favor? Ven, sí, Susi. Claro. ¡Qué lindo! Bienvenida, Susi. He trabajado una torta súper elegante donde tú eres la estrella. He trabajado un drapeado en masa elástica, unos rosetones, te he hecho a ti en pasta de azúcar. Y en la parte de atrás he trabajado una pintura. A ver, pase por acá. ¿Y por qué mi boca está tan delgadita, mi boca? Muy delgada. Cuando era más chibola, cuando era más chiquilla. En la parte trasera he trabajado un keeling, que es una técnica de cintas en azúcar que se van pegando para ir formando tu figura. Me muero, parece un cuadro. Parece un cuadro, en serio. Linda, no, de verdad está bien. Bien, mira tus comentarios rápidamente. Lo primero, la textura parece tela. Ah, muy bonita. Perfecta, no, me encanta esa técnica. Parece un vestido, la parte de abajo de una falda. Sí, efectivamente. Parece un vestido y con ella arriba. Ay, Dios mío, vamos con... Susi, ven por acá. La torta número 5, Pía. Está corriendo como... La 5 le pertenece a quién, Yaquito. A Gisela Pazalar, 37 años, desde San Miguel, por favor. Ahí está, San Miguel presente, mira qué linda. A ver, la llevamos con cuidadito para acá. Ahí ya fue muy exagerado mi labio arriba. ¿Te parece? Bueno, ¿te parece, Susi? Ahí está. ¿Te parece exagerado? ¿Es labio o llanta? Buenas tardes, Susi. Hola. Este pastel es una oda para ti. Oh, es una pintura en la parte frontal. Tienes rosas en papel de azúcar. Estos rufles que le dan volumen con el color que tanto te encanta. ¿Pero yo tengo aquí mi boca? Sí, con el igualito. No, igual no, pues parecida. No, es igualito, Pía. Está muy exagerado. Mucho, ¿no? Expresión. Bueno, a ver, Anita, ¿lo consiguió? A ver. Acá, linda la torta, bien pero muy enfocado en la boca. La boca. Efectivamente, es como que la proporción dentro de los, ¿no? De los bíceps. Bueno, le ha puesto torta, luz, sí. Le ha puesto varias cosas. Sí. Ven, por favor, por acá. Impresionante, ¿eh? Tenemos un sexto proyecto que le pertenece a Ruth Yamoca de Lurín. 37 años en 3, 2, 1. Vamos, Carlotita. Y trae la torta, bebita. Trae la torta. ¡Qué lindo! Dios mío, es que tú eres inspiración, pues, Susi. Obvio. ¿Tienes estas tortas? Pintada a mano. A ver, cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Verdad? He querido representar a Susi con un dibujo a mano alzada. ¿Y por qué negro aquí abajo? Es para darle contraste a la temática. Negro, ¿en torta en negro? Adicional, también he puesto mucho brillo. Los labios que... Yo creo que le has puesto en la parte de acá en negro porque quiere que vaya a visitar a San Pedro. ¡No, pero no! ¡No, Susi! Antes de los comentarios... Está para rato, tú todavía. Nos vamos ahora, muchas gracias, a la torta número 7. Bien, acá estamos, este trabajo es de Piero Purisaca del INSE. Por favor, ¿quieren verla? ¡Vamos, que se abra la puerta, por favor! Es natural de Lambayeque, mira, ojo. Mira, qué lindo, ven. Él es natural de Lambayeque. Piero, hay que traerla, Piero, tú conmigo. Oye, pero le han puesto Chanel, Dior, glamorosa. A ver, Pierito, ¿la pensaste así, a Susi, glamorosa? Mira las marcas, por favor. Sexy, glamorosa, con bastante estilo y una sorpresa. La cartera la puedes alzar, Susi, es de torta de verdad. ¿En serio? Así es, miren, vamos a alzarla, la podemos mover. Y pesa bastante. Pero escúchame. ¿Hay torta acá? Así es, vamos a cortarlo. Es una torta. Ahí está la torta. Por eso pesa, ¿no? Me encantó ese factor sorpresa. Factor sorpresa. Parece torta de piedra, pesa. No, no, cuidado, porque es el queque, es la torta. Pero pesa. Mira, no te emociones tanto. Pesa porque es de queque. Ven. Ven, Susi, nos queda una torta más. Después se va a presentar todas las tortas, pero vamos a terminar las presentaciones. Es Ana Karina Taza, de San Juan del Lurigancho, 36 años, presente, y vamos. Eso, Carlota, con estilo. ¡Qué mira lindo! Y el lápiz labial arriba. Pero todas completamente diferentes. Explícanos, Ana Karina, tu proyecto. Mira, con todas mis frases. Buenas tardes, Susi. Mi torta ha sido representada en tu estilo muy glamour, con tus colores favoritos. En este piso ves el recorrido que haces, porque sé que tienes una cábala muy con bien eso, no pasar el cumpleaños acá. Bien, Ana Karina, muchas gracias. ¿Puedes ver el modelado? A ver, está acá completamente hecho en azúcar. No, mira, con todas las frases célebres de Susi. Susi, ven. Ahora vas a poder mirar y admirar cada uno de los proyectos y cada una de las tortas durante el corte comercial, porque vas a revisar los 8 proyectos con detenimiento y vas a escoger al que más te gustó. ¿Y a qué hora pruebo la torta? No, espérate, viene después del corte. Ay, ya, pues.
regresamos. Estamos viendo más. Y ya tengo acá el cheque que Susi le dará al queque que más le gusta, la torta que más le gusta. ¿Será la número uno, Pía? ¿De John de la Cruz? A ver. ¿Será el número dos de Jefferson Barreno? Ajá. ¿Será el número tres de Guadalupe Parcana? ¿Será el número cuatro de Mauricio Chocano de Huánuco? ¿Será el cinco de Gisela Basalar? Okay. ¿Será el número seis de Ruth Yamoca? ¿Número siete, Piero Purisaca? ¿O el número ocho de Ana Karina Taza? Por diseño de torta, mi estimada Susy Díaz. Por diseño. ¿Quién se lleva el cheque de 500 soles? ¡Coge, coge el cheque de 500 soles! Vamos, vamos, yo voy. Todos están listos. Ojo, a quien elija se lleva los 500 soles y además pasa a la siguiente ronda. ¡Vamos! ¿Cuál? Oye, esto me pone nervioso, hijita, apúrate. Susi, ya. Ya elegí a una. Ya. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Pero sabes por qué la he elegido? ¿Por qué? Porque se abre. Ah. ¡La número dos! ¡Se la abre, número pues! Dos. Torta salvado del día, Jefferson. Felicidades, de verdad. Quedan siete tortas. Y ahora sí viene la prueba del sabor. Cuchillos en mano. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, estás a Piero. Oye, estás no. Estás a Pía. No. Ah, no. Estás ah, no. Acá, Piero. Perdón, perdón. No, Piero, no, tranquilo. ¿Por qué se apura, no, Piero? Estaba modelando la torta. Quédate ahí. No, no. Está emergencia, Mike, para que me revisen luego, no, tranquilo, por favor. No lleves la urgencia. La prueba de sabor después del corte, gracias a Emergencia Médica. Ya le quito el cheque ya. Te quito el cheque. Ay, creo que me va a dar algo, creo que me va a dar algo. Ya regresamos mejor. No, te devuelvo tu cheque. Agárrame. Agárrame. No, no, no. ¿Qué, qué fue? ¿Qué fue? 500 soles. Eso. Vamos, vamos, yo voy. Todos están listos, listos. Ojo, a quien elija se lleva los 500 soles y además pasa a la siguiente ronda. Vamos. ¿Cuál? Oye, esto me pone nervioso, hijita, apúrate. Susi, ya. Ya elegí a una. Ya. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Pero sabes por qué la he elegido? ¿Por qué? Porque se abre. Ah. ¡La número dos! ¡Se la abre, número pues! Dos. ¡Número dos! ¡Jefferson Barreno! ¡Se va el cheque a la perra Callao! Muy bien, esa es la mejor torta salvado del día, Jefferson. Felicidades, de verdad. Quedan siete ya, tortas. Ahí está. Y ahora sí viene la prueba del sabor. Cuchillos en mano. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, estás a Piero. Oye, estás no. Estás apoyando a Pía. No. Ah, no. Estás ah, no. Acá, Piero. Perdón, perdón. No, Piero, no, tranquilo. ¿Por qué se apura, no, Piero? Estaba modelando la torta. Quédate ahí. No, no. Está emergencia, Mike, para que me revisen no, luego, tranquilo, por favor. No lleves la urgencia. La prueba de sabor después del corte, gracias a Emergencia Mike. Ya le quito el cheque ya. Te quito el cheque. Ay, creo que me va a dar algo, creo que me va a dar algo. Ya regresamos mejor. No, te devuelvo tu cheque. Agárrame. No, no, no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Regresamos y ahí está Susy Díaz probando todas las tortas. Susy, déjanos un poquito, por favor. Increíble. Bien, por la prueba del sabor, le pregunto a Dulcefina y Anita, ¿quiénes siguen en competencia? El primero que se salva. Ah, el 7. ¡El 7! ¡Se salvó el 7! ¡Piero Purisaca se salva el 7! ¡Bien! Sabor. ¡Vamos, Piero, por acá! Listo, ya estamos. ¿Quién más? Anita, ¿quién te impactó? Todo, diseño y también sabor. ¿Número? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡El número cuatro! ¡Mauricio Chocano de Huánuco! ¡Maravilloso! Por allá, Carlota. Huánuco presente. Con manjar de olla, me ha dicho que lo ha hecho. Buenazo. Ya está. Ahora, Josefina, te pregunto, ¿quién sigue en competencia? ¿Número? El número cinco. ¡Número el cinco! ¡El número cinco! ¡Gisela Basalar de San Miguel! Oye, lo consiguió. Aquí la evaluación es diseño y sabor. Vamos. Exacto. Anita, quedan cuatro tortas. Número, ¿quién se salva? Uno. ¡El uno! ¡Uno! ¡El uno! ¡John se salvó el uno! De Guaral, 25 años, lo máximo, John. Queda el 3, el 6 y el 8, Iaco. Ay, qué miedo. Dulcefina, te pregunto, un número. Por la textura, el número 3. ¡El número 3! ¡El número 3! ¡Uy, acá me quedé en capilla! Guadalupe Aparcana del Callao sin competencia. Ahora, avanzamos por favor con las dos tortas, el número 6 y el número 8. Uno de los dos hoy deja la competencia. Ven, Susy, vengan todos aquí al centro, por favor, toda la familia. Nervios. Susy, con un beso tuyo vas a salvar a la torta que sigue en competencia. Un abrazo, un beso, como tú quieras. ¿Será la número 6 de Ruth Yamoca? Acuérdate ¿o será sabor la número 8 de Ana Karina Taza? Es que los dos están lindos y saben rico. Que pero se uno debe quien con un abrazo y un beso. Tres. Ay,
2, 1. Salva entonces Ana Karina Taza y Ruth Yamoca. Se despide Ruthita bella, hermosa. Así es. No, gracias a ti por brindarnos esa oportunidad de conocerte, que sigas avanzando. Ahí está su Instagram, su Facebook, todo para que te salgan muchísimos contratos. Gracias de verdad. A ustedes por la oportunidad. No, gracias a ti, de verdad que sí. Bien, chicos, agarramos dentro todos. Vamos a celebrar el cumpleaños de Susy Díaz aquí con la torta. ¿Y quieren saber cuál es el reto de la siguiente semana? ¿Cuál es? Con eso nos despedimos. Chao, chao. Cuídense. El próximo reto de Dulce Desafío será el de torta o realidad. Nuestros maestros pasteleros deberán trabajar la hiperrealidad con tortas que sean igualitas a objetos comunes, tanto que puedan engañar al jurado. Así que ya lo saben, a sorprenderlos con este reto de torta o realidad en Dulce Desafío.